Ya se juega el fútbol, hay alegría, chocan en la República de Luque, Sportivo Luqueño y Guaraní de Trinidad, que empieza a mover la pelota desde el fondo. Alvarenga que maneja, Fernández va centralizándose por ahora. Y el toque es de Alvarenga, ahora Julio Báez, qué buena bola, le quedó a Fernández. Fernández le pega al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Sportivo Luqueño, Diego Fernández y un zapatazo desde afuera del área. Con suspenso ese balón, botó primero y se metió a hacer bailar las redes. Diego Fernández sacudió en la primera clara que tuvo con visual plena hacia el arco. Se centralizó y tras una buena triangulación con el pase justo de Alvarenga, definió Fernández con un peculiar festejo. Lo celebró simulando una lesión, pero después bailando. Gana Luqueño 1-0, cortesía de Fernández. Sí, apareció Dieguito Fernández, vuelve Diego Fernández, vuelve el gol, vuelve la alegría en este equipo del Sportivo Luqueño. Tulio Suárez, y aquí va el centro, digno, Tulio, el rebote, gol, Juan Núñez, gol de Sportivo Luqueño. Juan Núñez terminó definiendo abajo del arco. El cabezazo fue de Digno primero, tras el centro al área. Respondió de vuelta Tulio, pero ya no hubo resistencia. En el siguiente intento con el arco a merced, Juan Núñez pone Luqueño 2, Guaraní 0. Bueno, y esto ya se merecía Luqueño durante la primera parte. Generó varias posibilidades para aumentar la diferencia. Se le estaba negando producto de la ineficacia y además también se ha sumado el muy buen trabajo de Suárez, el arquero de Guaraní, que sacó algunas pelotas, pero en esta no pudo, el rebote le favoreció. Ahí, ¿cuánto más, Giselle? 4 minutos más. Centro de Burgos, cabezazo, ¡gol! Monjes, ¡gol! De Guaraní de Trinidad, habíamos advertido que este equipo tenía ventaja buscando desde la terraza. Aquí se elevó cuán alto es y Monjes terminó sacando ventaja en medio de la maraña de hombres. Clava ya en tiempo de descuento el descuento para Guaraní de Trinidad y habrá que ver si alcanza para que el debate llegue a final feliz para este equipo o no. Si es el final del partido, no queda tiempo para más. Lo ganó Sportivo Luqueño por 2-1. Se concretó el descenso de Guaraní de Trinidad. Ahora, el momento esperado. El momento esperado del Sportivo Luqueño y de cada uno de los hinchas auriazules. Felicidades, Sportivo Luqueño, por este retorno a la primera división del fútbol paraguayo. ¡Salud! Vicecampeón de la Intermedia 2022 y el ascenso más rápido en la historia de la Intermedia a la primera división de vuelta. Tras haber descendido, ascendió nuevamente Sportivo Luqueño y su gente. Grandes protagonistas de esta temporada, pero en la que viene. En el 2023 ya los vamos a ver en primera, Landolfi. Es así. En este mismo escenario, después de lo que fue el partido frente a River, en la fecha 1 se escuchaba Luque va a volver por parte de la hinchada. Fecha 30, en este mismo escenario, el cántico Luque ya volvió. Luqueño es de primera división. Felicidades al pueblo luqueño por este retorno y bien merecido a la máxima categoría de nuestro fútbol.